Hola amigos y amigas, en el video anterior había mencionado que este era Vortex. Más que, bueno, se parece a este que tenemos acá en la portada. Pero no lo es, no es Vortex. Es una versión de 30 aniversario, creo que es, que había salido la edición de Hasbro. Y en realidad no tiene que ser tan grande, porque la figura va siendo más grande con tres combinaciones que va a aparecer aquí ahorita en la pantalla, aquí mismo va a aparecer de este mismo personaje, que es un Minicom Acephalt, no sé qué, 30 aniversario, bueno, como se diga. Ahí va a aparecer igualmente en el video la imagen para que ustedes vean cómo se transforma esta figura. En fin, vamos a proceder con abrir la caja, esperar que no se me caiga la cámara, ahorita me pasó. Y vamos con cuidado a abrir la caja. Ahí se me cayó un poco la cámara y vieron la cámara más alta. En fin, pues esta figura se siente más liviana que la otra. Pero, y ahí para hacerle un buen custom queda bien. Miren, esperar que a ver si se arregla la imagen. Está por como por arreglarse, pero no se arregla. Ahí lo vemos, ahí quedó. Ven, es un Minicom. Y vamos a proceder a transformarlo. Bueno, nunca lo había hecho. La movilidad 360. La movilidad 360 en los brazos, en los dos. La hélice también. La parte de la cola solamente hacia abajo parece, y un poco hacia arriba. Pues en sí siento que está bien, le falta mejorar, pero bueno, vamos a transformarla. Hacemos aquí, no es la gran cosa. Los pies creo que van aquí. Sí, tiene. Aquí tiene un orificio, ¿ven? Pero como es una copia, no va a alcanzar, amigos. Por eso yo hago customs de las figuras. Me gusta hacer customs. Porque para evitar el copyright, las empresas hacen esto. Cambian los moldes para que la figura en sí no tenga copyright. Pues esta es la figura, amigos. Aquí voy a dejar las fotos del Megatron G2 del otro video para que ustedes lo vean. Y en el siguiente video, que hable el otro de la otra figura, pues presentaré las fotos de este Transformer. Y así estamos. Entonces, da like y suscríbete.